es la flatulencia severa. La flatulencia grave es una condición de salud que se caracteriza por la producción de cantidades excesivas de gas en el tracto intestinal. Normalmente, esta afección conduce a hinchazón, fatiga, dolor en la parte inferior del abdomen y al paso del gas a una tasa que es mucho más alta que el promedio normal. Tanto la flatulencia severa tanto dolorosa como embarazosa, es una condición que generalmente se puede tratar de manera efectiva, permitiendo que el paciente regrese a su rutina normal, con confianza. Hay una serie de causas para la flatulencia severa. Una razón común es el desarrollo de la sensibilidad a los productos lácteos. Las personas que padecen esta afección pueden tener alergias a los lácteos en toda regla o experimentar intolerancia a la lactosa. La identificación del tipo específico de sensibilidad es importante para tratar la flatulencia extrema, ya que la reacción alérgica generalmente se enfoca en una reacción a la caseína o proteínas de la leche en lugar de lactosa. Cuando existe una alergia, la única solución es evitar el uso de cualquier producto que contenga proteínas de la leche. Dependiendo del grado de intolerancia a la lactosa involucrado, el individuo puede limitar el consumo de productos lácteos y hacer uso de algún tipo de enzima lactasa para controlar la hinchazón y el malestar. Junto con la sensibilidad a los lácteos, la flatulencia severa también puede ocurrir como una manifestación del síndrome del intestino irritable, la enfermedad de Crohn y otros trastornos del tracto gastrointestinal. Cuando estas condiciones de salud son responsables de la flatulencia, se debe tener cuidado para evitar los alimentos que causan dolor o estrés adicional al sistema, así como hacer uso de medicamentos para ayudar a controlar las condiciones. A medida que se controle el problema de salud subyacente, la frecuencia y la gravedad de la flatulencia comenzarán a disminuir. La enfermedad celíaca también puede ser la causa raíz de la flatulencia severa. Esta enfermedad del tracto digestivo implica una intolerancia a cualquier alimento que contenga gluten, una proteína que generalmente se encuentra en granos como la cebada, el centeno y el trigo. Aquí, el medio más eficaz para tratar la flatulencia es eliminar el gluten de la dieta diaria, una estrategia que comenzará rápidamente a reducir la hinchazón y el dolor abdominal, así como a reducir la frecuencia de la flatulencia. Afortunadamente, es posible identificar la causa subyacente de la flatulencia grave y tomar medidas para enfrentar la situación. A menudo, la solución se basa en hacer cambios en la dieta o en el desarrollo de una serie de tratamientos que permitan controlar un problema de salud en curso. Dado que la flatulencia puede continuar aumentando con la edad, tomar medidas para aislar la causa y comenzar el tratamiento desde el principio es un excelente enfoque.